Bienvenidos a Energía Positiva. El 12 de octubre de 1492 se produjo en el mundo un hecho histórico que cambiaría el eje de las relaciones en el planeta y cuyos efectos durarían hasta este preciso momento. América no se llamaba así en 1492. Había sido poblada hace unos 30.000 años por gente que fue llegando por el norte desde Asia y por el sur desde Oceanía. Para 1492 se habían desarrollado en estas tierras distintas formas de organización social. Había grandes y bellas ciudades, como la de los aztecas en el Valle Central de México y la de los incas en los Andes Centrales. Como Colón no descubrió América, ¿no? Partiendo de este error inicial, gran mito erróneo, de este concepto europeo de que para los europeos lo que no conocían había que descubrirlo, ¿no? O sea, era un descubrimiento, lo distinto. Y las cosas empezaban a existir cuando ellos las conocían, ¿no? Antes, ¿no? No había una existencia previa. De ahí la clasificación, por ejemplo, de precolombino, ¿no? De todo lo previo a Colón, que ha quedado para siempre, en vez de la clasificación que corresponde a culturas tan impresionantes como la maya, la azteca, la inca, etc. Hacía décadas que la cultura maya, una de las más notables de todo el continente, había desaparecido misteriosamente. Los mayas lograron su máximo desarrollo entre los años 300 y 900 de nuestra era. Se están dando algunas experiencias sumamente interesantes en todo el país, por lo menos así me llegan a la página web, relatos de lo que se está haciendo con el 12 de octubre, que se está modificando claramente la conmemoración, ya no celebración, sino conmemoración, de muchas escuelas donde se habla y se reflexiona sobre los pueblos originarios de la región, donde todavía tenemos grandes deudas con esta historia de los pueblos originarios, ¿no? Donde todavía los manuales de historia siguen hablando en pasado de los pueblos originarios, ¿sí? Cuando dicen los mapuches habitaban en Neuquén, ¿no? Los Pilagá habitaban Formosa, y cuando se refieren a ellos en términos claramente zoológicos, donde hablan de sus costumbres y hábitos y no de su cultura. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre el 12 de octubre, un día que queremos que sea la síntesis en el respeto y la socialización de nuestra diversidad cultural americana. Su mejor opción. Obra social del personal de Luz y Fuerza de Córdoba. Regional Luz y Fuerza Salud. Prevenir es mejor que curar. Eficiencia en la gestión para que la salud esté en manos de los trabajadores.